posibilidad de ser una realidad. Después pasaron muchas cosas y ahí es donde estamos hoy, como estábamos en Chihuahua hace un año y medio, por una angustia de futuro, de qué va a pasar. ¿A quién va a proponer el PAN? ¿A quién va a proponer el PRI, el PRD? En ese nivel de discusiones estábamos. Y cuajó un proyecto esperanzador. Algo que rebasó todas las expectativas. No era un proyecto de una persona o de un partido. Era una emancipación de los ciudadanos para hacerse cargo del futuro en el Estado. Y quiero entender este momento y esta mesa como un déjà vu de lo que podemos estar viviendo en un año y medio en nuestro país.